Buenos días a todos y a todas. Se encuentra constituido el tribunal para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 435 del Código Procesal Penal. Esto es la lectura de sentencia en expediente número 21.214, año 2020, letra R, Rodríguez Roque Adrián, abuso sexual seguido de muerte en concurso ideal con homicidio. Los fundamentos de lo resuelto por este tribunal se encuentran en la presente sentencia. En esta oportunidad solo vamos a hacer lectura de la parte dispositiva. Que la Cámara Tercera en lo criminal y correccional de la primera circunscripción judicial de la provincia de La Rioja sentencia. Primero, declarar a Roque Adrián Rodríguez, alias Salteño, de nacionalidad argentino, documento nacional de identidad número 29.891.742, de 38 años de edad, demás circunstancias personales que figuran en la causa, como autor penalmente responsable y culpable de los delitos de abuso sexual seguido de muerte y homicidio calificado, dos hechos en concurso real, artículo 124, artículo 80, inciso 11 y 54 del Código Penal, y condenarlo a la pena de prisión perpetua en las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial hasta agotar la condena por los hechos ocurridos en contra de la menor SJCG, ocurrido el día 14 de abril del año 2019 en el barrio Asentamiento Virgen de Satanudos de esta capital de La Rioja y en razón de los fundamentos que se consignan en la presente. Segundo, declarar al hecho como violencia contra la mujer de acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, Convención de la Eliminación contra Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, ratificada por el Estado argentino por medio de la Ley 24.632, Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales, artículo 3, 4 y 5 de la Ley Provincial 8.561/2009, y como abuso sexual infantil y malos tratos en contra de los niños, ordenando al juzgado de ejecución penal a informar a los representantes legales de la menor víctima todas las situaciones que se susciten en el proceso de ejecución atinentes a la obtención de beneficios de salidas, en virtud de lo que establece el artículo 11 bis de la Ley 24.660 y el artículo 11 de la Ley Provincial de Víctimas 10.185. Tercero, por secretaría de este tribunal, cítese a los progenitores de la menor víctima a fin de que se les entregue una copia de la presente sentencia y se les consultará respecto de si desean ser informados según lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley 24.660 y artículo 11 de la Ley Provincial de Víctimas número 10.185 y expresar su opinión y todo en cuanto estimen conveniente ante la jueza de ejecución cuando se sustancie cualquier planteo al respecto. Cuarto, el juzgado de ejecución realizará el cómputo de la pena, lo notificará al condenado, a la defensa técnica, al Ministerio Público Fiscal, al representante legal de la víctima en su caso y una vez firme efectivizará las respectivas comunicaciones a este tribunal y a la dirección del establecimiento carcelario y a quien más corresponda. La ejecución deberá ser controlada por la jueza de ejecución penal, artículo 3, inciso I, y artículo 4 de la Ley 7.712 y artículo 532 del Código Procesal de La Rioja. Quinto, imponer que durante el término de privación de la libertad, el condenado, Roque Adrián Rodríguez, sea sometido a un tratamiento psicológico continuo y permanente que le permita rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad en forma útil para poder continuar su vida, el cual será supervisado por la jueza de ejecución penal. Sexto, por secretaría de este tribunal se oficiará, notificando de la presente resolución al Consejo de la Mujer, Secretaría de la Mujer, artículo 4 y 5 de la Ley 26.485, siendo de aplicación el título segundo de políticas públicas de la misma ley, y las leyes provinciales, las 5.765/92, 6.580/99 y 7.959.
A la Unidad de Asistencia de Víctimas, Ley Nacional 27.372 y Ley Provincial de Asistencia de Víctimas 10.185, a la Dirección de la Niñez y Adolescencia, a la Directora del Servicio Penitenciario Provincial y a la Jueza de Ejecución Penal, a los fines de la toma de razón de lo aquí dispuesto. La notificación al Registro Nacional de Reincidencias se realizará por la Secretaría de esta Cámara, según lo establece el artículo 4 de la Ley 22.117. Séptimo. Condenar a soportar las costas del presente proceso al condenado Roque Adrián Rodríguez, demás circunstancias personales que figuran en la causa, artículo 569, 570, 572 del Código Procesal Penal, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Se regulan los honorarios profesionales de los representantes de la parte querellante particular, doctor Ángel Facundo Gaspar Luna y Héctor Luis Aurelio Martínez, en la suma de pesos 245.358,90 a cargo del condenado, Roque Adrián Rodríguez. Se regulan los honorarios profesionales de la Defensa Penal Pública, en la suma de pesos 190.834,70 a cargo del condenado, quien en caso de serle cobrados, depositará la suma específica en el Banco Oficial Cuenta Bancaria Especial del Ministerio Público de la Defensa, artículos 4, inciso E, y artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, número 10.442, y artículos 573 del Código Procesal Penal, y artículo 5, 15, inciso 19, y concordantes de la Ley Arancelaria 4.170 y su modificatoria, la Ley 5.827. Octavo, ordenar la restitución, en su caso, de los objetos secuestrados que tengan pertinencia con el objeto del presente proceso a quienes acrediten legítimamente su propiedad y ordenar la destrucción de los demás elementos utilizados para el delito, en su caso, según lo establece el artículo 23, 29 del Código Penal y el artículo 562 del Código Procesal Penal de La Rioja. Noveno. Protocolícese, ofíciese, notifíquese y extiéndase copia a cargo de quien la pida, si así se solicita, y sirva la presente lectura de suficiente notificación para las partes. Eso es todo. Damos por finalizada la lectura. Que tengan todos y todas muy buenos días.